Anoche, le voy a mostrar. Anoche en la puerta del canal me esperaba un señor con una pancarta contra Macri <coughs> a la 1 de la mañana, 12 de la noche. Cuando salgo, eh, ahí está, ahí sale el pelotudo este. ¿Viste? O sea, y la verdad que en el momento se te van las manos. Eh, se te van, no podés no contestar, Bobby, claro. Y te pones mal y te enganchas en el juego de ellos. Y, que, y ahí es donde perdés. Pero después, ahí automáticamente donde perdés. opté. Opté por grabarlo en video claro, Y esta y noche lo fans, voy a pasar sí. en el programa. Claro. ¿Sabes una cosa? Te voy a pasar en el programa, mirá. Estás Ahí. provocando una crisis social, Macri. Para la mano. Ese ministro te va a durar 10 días. fíjate cómo está la gente. fíjate cómo está la gente. fíjate aquí la social. ¿Sí? ¿Está? Te vas a decir, pasáselo, ¿eh? Pasáselo, Macri. Decirle que es un tarado, Macri. Que no sabe dónde está parado. Que cambie todo el modelo económico. Y no así, no llegamos ni a un mes más. ¿Te das cuenta? ¿Qué más querés decir? Y que le escuche a mí. Y que no venda más reserva, decirle. Y que no venda más reserva. Genial. Y si el Fondo Monetario me le da es. la guita a esa, ¿sabes qué tiene que hacer con eso? Comprar bonos. Ah, mira. Un asesor, escúchame. Si lo estás a si te sienta. Ah, el... Yo le quiero decirte, señor, en este gobierno él puede salir. Sí. En el que viene, anda a pararte en la puerta de un canal. A ver vos qué tenemos. Mira, tenía que <coughs> continuar un poco lo que vos decías porque esa especie de clase media, que vos decís clase media baja, clase media media, <coughs> clase media alta, que a veces se define por los barrios en los que viven, porque están perfectamente marcados, incluso en la provincia de Buenos Aires, el primer cordón, el segundo y el tercero. Es cierto lo que vos decís, porque en un momento determinado, en determinados momentos de la historia económica argentina, pudieron sacar un poquitito la cabeza, pero por muy poco tiempo. Te voy a explicar cuándo. Por ejemplo, con el 1 a 1, mucha de esa clase media dijo, ahora sí puedo hacer lo que hacen los demás y viajó al exterior. Y eso se lo permitió. Perdón, ¿y puedo comprar lo que quiero en los supermercados? Puedo, lo puedo comprar lo que quiero en los supermercados. <laughs> Yo me acuerdo con mi mujer éramos pobres mm. y con lo que yo ganaba íbamos al súper y comprábamos dos changuitos o sea sí. mis hijos podían claro. tomar leche mm, claro. yogur sí. comprar las sopas Campbell sí. viste para hacer, daba ah, gusto gustito pero bueno no, creo que... que eso tiene que ver con la dignidad tiene que ver con el ser humano o sea que si eres... vos no vivís en un país que te claro. hace sentir digno laburando, andate claro el, el tema es el siguiente, muy pocas veces pudieron sacar la cabeza del agua. Es verdad. Eh, y muy pocas veces pudieron decir, uy, ahora estoy viajando a Europa como viaja, viajan muchos vecinos y yo no, nunca podía. Ay. Muy pocas veces pudieron comprar cosas, por ejemplo, muy pocas veces tuvieron un crédito para comprarse una casa. Por ejemplo, cuando el 1 a 1 mucha gente salió a pedir un crédito y se lo dieron. Entonces, ¿pero cuánto dura eso? Y dura unos años nada más Dura cinco o seis años ¿Sabés a qué se acostumbró esa clase media? Vamos a gastar todo ahora porque después no sé lo que puede pasar Porque acá la, la economía argentina Es a veces pan para hoy y hambre Male, para mañana Entonces todo el mundo trata de, <coughs> de sufructuar Todo lo que puede, un momento de esa naturaleza claro. Porque dice, claro. sabes qué? La experiencia me indica que esto mucho no dura Nos acostumbramos a eso A veces lo critican a Menem yo, para mí, lo, lo súper defiendo, ¿no? Cuando lo critican a Menem, digo, no lo toquen, boludo. Porque vos con Menem te comprabas un auto a pagar mil pesos por mes sí. y eran 24 cuotas de mil. Y vos no te más problema porque sabías lo que eran. Con todos los boludos que vinieron después, hasta hoy y hasta mañana y hasta después de las elecciones. ¿eh? Y después de las elecciones, peor, porque va a venir lo y te va a decir, ¿cuánto gastaste? Dos mil. Ah, entonces tenés tres mil. Y te va a cagar la vida. Acuérdense lo que le dice uno que no va a estar. Les van a cagar la vida. A la clase media que castigó a Macri, cuando se vaya al estero, diga: Ah, te puedo decir, vení, vamos a la FIP. Te puedo decir cuánto ganaste, cuánto tenés, de dónde la sacaste, quién te la dio. Y si tenés para irte a Europa, entonces tenés para darle la mitad de tu casa a este que no tiene. Van a ver cuando venga a Venezuela. No quiero asustar, ¿eh? te juro por Dios, no lo digo no. por Alberto. Yo no hablo de Alberto, hablo de Cristina, Kisilobu y toda esa cría, esa runfla. Bueno, y Alberto está con ellos. Entonces, yo te digo esto. Con Menem, me acuerdo, con Adriana no teníamos una moneda. Y a veces yo cobraba algún negocito, vendía algo, y decíamos al oh, súper, llenábamos dos changos, sí. hermano. Eso es un país. Cuando vos viajas a otro país, lo que no entendés es que te digan hay un 2% de inflación anual. Sí, claro. Entonces vos vas llegás y decís, hola, quiero... Porque la gente no sabe. Voy a Miami, no después voy a hablar con Hugo Mesa. ¿Qué tal? ¿Qué auto te gusta? Me gusta ese Mercedes. ¿Cuánto pagas? Y pagas 500 dólares por mes. Pero si vos ganas 2.000 dólares, esos 500 los sacas toda la vida. No es que pagas 600, 700, 2.000, 2.500, 3.000. La patente es una vez por año. Y te ponen un TAC, una, un papelito amarillo con el año que pagaste. Y cuanto más viejo es el auto, más paga de patente, porque más aceite pierde, más ruta rompe. Entonces. Cuanto más nuevo es el auto, menos paga. Y vos le pones un TAC, un papel amarillo que alguna gente con una chile lo corta para que no se lo afanen. Y con eso nada más, cuando te para la cana, claro. no tenés que empezar a sacar el 08, el 07, el 09. Mirá lo que. Yo te voy a contar algo. Los dedos en el orto que nos bancamos en este país. Grabado de autoparte. En cambio de agarrar al chorro, tenés que ir al negociado del grabado de autoparte de algún político. Donde te graban el número para que no te roben. Mirá la locura que vos te... Y si no te hacen la multa, vos, que sos el pelotudo que no lo grabó. BTV. Pasa el Renault 12 todo roto, hecho mierda. Con no lo paran. Vos, como un boludo, tenés que tener la BTV al día. Cinturón de seguridad. El Renault 12 no tiene cinturón de seguridad. Y lleva la escalera arriba al techo. Claro. Pero a vos te paran y te hacen la multa. El lo no neumático. El seguro al día. Tenés que tener una una un gestor arriba del auto para cuando te para un policía. Realmente, allá te paran y te miran la patente. Te apaga, listo. Registro, ok, listo. Acá tener un auto es un delito. ¿Se dieron cuenta ustedes que tener un auto es un delito? ¿Ustedes se dieron cuenta que para el Estado argentino, que es comunista, está con Macri? Mirá, Anita, está loca. Tener un auto... La pasionaria. No es una fechadilla. Tener un auto es un delito. Tenés un auto, ¿cómo se te ocurre vos? así Que tenés que llevar a grabar las puertas, las ventanas, los vidrios, porque los chorros te lo roban, para que no lo vendan. Agarrá el chorro, no me rompa los huevos a mí. Ahora, si a vos te agarran si las autopartes, va, va, el chorro sos vos y tenés que pagar multa. Y el chorro pasa a la moto y se te caga de risa. Te hacen hacer la BTV. Nadie fiscaliza los lomos de burro. Uno mide dos metros, uno uno. Los pozos, los baches, los cordones, todo sin marcar. Las tortuguitas que te rompen todo el tren delantero. Negocio de algún amigo del poder. No, bueno, la carrocería. Sacas el auto, te afloja toda la carrocería, el tren delantero, los amortiguadores, te hace todo. La BTV. No, tiene medio flojo el tren delantero. Pero la puta que te parió me lo aflojaste vos en cuatro cuadras. El auto lo saqué de la agencia hace 20 minutos. Es una joda. Y hay otros países eh, que vos sos un ciudadano. Entonces el CANA te para y te dice registro. El registro, después de los 70 años, por año es, creo, cada 5 años. ¿eh? Después de, sí. por, año, por año. Depende después, de la edad. Bah, después de los 70 es por año. Ahora, <coughs> a Fangio a los 80 se lo sacaron. Y a un tipo drogado y borracho sí, a los sí. 16 se lo permiten a 200 kilómetros por hora. Sí, sí. Entonces, cuando vos tenés un gobierno, un país que gobierna con el culo, porque gobiernan con el culo, un país donde no se juntan todos y dicen, mirá, estas son las reglas de juego, vas a tener la mierda que tenemos como país. Chicos, no se ofendan, pero este país es una mierda. Los chorros entran por una puerta y salen por la otra. El tipo que tiene una infracción de tránsito queda preso. Escúchame una cosa, pero ¿quién se creen que son estos pibes? Entonces, cuando vos sos rehén el gobierno. Y vos por ser clase media tenés que pagar la BTV, las patentes que cuestan un huevo, los seguros que cuestan una fortuna. El tiempo que perdí. El tiempo que perdí. Trajo el 06, no. ¿Y el y trato? Tiene... No, el trato de Zorín. No, no. Vas a pagar si una no, escuché que tenía suerte. Acordate, su acordate de Relato Salvaje de, sí. de ¿Eh? Bobita Daringa. Acordate bombita de Relato Salvaje. ¿Cómo te llegaste a de Daringa? ¿Cómo te llegaste a Bobita Daringa? El que está armado de la mera, poniendo la boca y explota claro. todo. Vengo a transferir el auto. Trajo el 07, el de Tecoso, el 020, el 70, el 246, las patentes de día. ¿Te Vos sabés eh, lo que te dan en Estados Unidos, vos compras un auto y te dan una patente que dice Babi 007. Y con eso te compras otro. Chaburito. Sacá la patente y se la pones al nuevo. Se, y sos Babi 007, no sos eh, WUK347. En el otro W y pagan. No, este es un país de mierda. Te guste o no te guste y está gobernado por gente de mierda. Estuvo, está y estará gobernado. Y la gente que venga va a ser más mierda que la que se va. Porque además... La degradación genética hace que el que viene es peor. Imagínate cuando vuelvan los experimentados que estuvieron. O sea, que la gente de mierda viene potenciada, más mierda, porque además nosotros le damos el poder a la mierda para que vuelva a la mierda con más poder. Y la mierda con más poder es una cagada enorme, que es lo que va a pasar en este país que hay que irse. Esa es la realidad. Por más que nos mientan y mm. nos quieran vender que Alberto es bueno, que Macri es inteligente, esto no tiene salida, chicos. Es así. Y yo hago docencia de lo que puedo, de mis 66 años, para explicarle que no se hagan falsas ilusiones. Que no se crean que el 11 de diciembre el país sale. El país va a ser estafado por otra gente. Pero el país no sale. La Argentina no va a salir más. La Argentina no va. Es más, si hasta ahora te castigaron por tener un auto, a partir del 11, Kisilov, vaya a tu casa a tocarte el timbre a ver cómo vivís. Y aunque te digan que no es así, es así. Y sabes que el populismo y el comunismo es eso. Es sacarte para repartir y llevarse un pedazo de ellos, que es lo que hizo Maduro. Entonces, y aunque digan que no van a ser Venezuela, van a ser Venezuela. Y aunque digan que ellos no son iguales, son idénticos, son hermanos. Por eso, si usted quiere que lo caguen, déjense cagar, vaya y vote. Pero ojo, ¿eh? Ojo, por eso yo apostaba a un país parecido a ese, que vos tenés una patente con tu nombre y vas a una agencia, compras un auto, pagás durante mucho tiempo lo mismo, que este no lo hizo, le ponés el coso de la patente y te vas a tu casa. Y no tenés que andar llevando seis Exacto. carpetas, tenés más papeles, vos sabés que tenés más papeles de tu auto que de tu hijo. Exacto. ¿De tu hijo tenés la partida de nacimiento? ¿De pero la auto? Tenés... tenés sí, pues, lo que pasa es, es que, realidad, a ver, en un lugar donde yo no lo había todo... no pero en un lugar donde todo funciona, no, no, lo no, es, no, es, no es loco pensar que funciona también eso. O sea, cuando todo funciona, hasta las cosas mínimas funcionan, que te hacen la vida más fácil porque son del día a día, no porque vos estés en una mejor situación económica. Si invertís, invertís, está todo organizado.